Bien. Siendo las 23 horas 45 minutos en todo el país, en esta noche de viernes que ya está a 15 minutos de que se vuelva sábado. Ahora sí, mientras suena el paraje, vamos a entrevistar rápidamente al vocalista de la banda Doña Belén. Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ansioso, nervioso, preocupado, sereno, ¿cómo estás? Tranqui, esperando, con ganas de tocar, con ganas de cantar. Bien ahí, en estado zen, me gusta. Ya que aprovechamos a hacer esta nota ahora, ya que a las 01 cerramos la transmisión, te pregunto ahora, la banda, ¿qué estilo hace? Hacemos rock. Está bien. Hay canciones de todo tipo. Decimos que hacemos rock social por el contenido de las canciones. Hacemos rock, qué sé yo. ¿Y vos sos el principal que compone las letras de los temas? ¿Cómo es? Se llama Claudio, es otro de los cantantes. Él es el que compuso la mayoría de los temas que hoy en día estamos tocando. Después Ramón también es el bajista, que también compuso algunos, y yo también compuse otros. ¿Entonces hay dos cantantes en la banda? Sí, dos cantantes. Está bien. Dos guitarras, un batero y el bajo. Bien. ¿Ya tienen un EP armado? ¿O algún disco? Estamos cerrando un CD que va a salir, que lo vamos a presentar ahora en diciembre. Un CD de 10 temas. Y nada, estamos preparando todo para hacer una gran fiesta de ese primer material que vamos a hacer. Bueno, entonces ustedes arrancaron hace poquito. En realidad estamos hace 4 años, más o menos. Pero bueno, todo a pulmón, somos una banda que... Under, del ambiente Under, que de a poquito va haciendo sus cosas, presentándose cuando puede. Tenemos gente que nos sigue, son amigos, familia, otros que, bueno, también por las redes nos acompañan. Pero estamos ahí en un proceso de... Bueno, se están haciendo sonar poco a poco, se están presentando. Y bueno, y ya para cuando terminen el EP, preséntenlo acá y en otros lugares. Sí, la idea es eso, la idea es tener el material y ir a todos lados que se pueda. Para presentar. Bien, Ángel, ¿ya tienen próximas fechas pactadas para tocar? No, pero estamos intentando cerrar algunas para diciembre. Claro. La idea es presentar en diciembre el CD y después tocar 3-4 en 3-4 lugares distintos. Bueno, entonces para cerrar, ¿redes sociales? Sí, nos encuentran por DB Rock Social, así las iniciales de Doña Belén, DB Rock Social, Rock Social. Instagram, por Facebook. Y también hay algunos temas subidos a YouTube, pero por las redes ahí no se encuentran. Claro, está bien. Ángel, te agradezco la charla, el haberte acercado ahora, antes de la euforia que va a ser dentro de un rato, cuando terminen de sonar el paraje. Así que bueno, espero la pasen bien. Bueno, te agradezco y bueno, a todos, y siempre digo que apuesten, me copa que estas cosas apuestan al rock under, y eso está muy bueno. Así que muchas gracias. Por supuesto, así va a seguir haciendo en este bar, vamos a seguir aportando más la cultura y por más bandas under que puedan despegar, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno. Saluda ahí a toda la gente que nos escucha, que conoce a la banda y a la familia y amigos. Siempre, o sea, está. Esto transmite por el mundo, así que puedes saludar al que quieras. Buenísimo. Bueno, la familia de Mendoza, Bariloche. No. Está bien. Bueno, es Ángel. Bueno, así que, gracias. Ahí seguimos escuchando El Paraje en Mitos Argentinos.